Hola, ¿cómo están? Felices de poder estar con ustedes un día más en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Listos para dar inicio a un programa donde queremos, bueno, llenarnos de alegría, de fortaleza, de esperanza. Estamos iniciando una semana más. El tema del día de hoy es disfrutar lo ordinario, porque muchas veces pensamos que la felicidad es solamente para algunas personas y la felicidad es intangible, la felicidad no la podemos palpar, no la podemos comprar. Son a veces esos pequeños momentos que a veces no valoramos y que nos llenan de una satisfacción, y no precisamente monetaria, de una satisfacción en donde nos sentimos felices, donde nos sentimos vistos, donde nos sentimos que vamos caminando por la vida y que vamos disfrutando. Pero ¿qué te parece si iniciamos con la frase del día de hoy? Un día te preguntarás, ¿qué hice con mi vida? Asegúrate que valga la pena. Disfruta cada momento haciéndolo especial. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La vida se pasa. De repente tienes 10, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y va pasando, dependiendo si la vida, Dios nos da el privilegio de seguir viviendo. Pero muchas veces no vivimos y de repente abrimos y cerramos los ojos y decimos, ¿qué es lo que he hecho con mi vida? Y es ahí donde luego podemos entrar en un problema existencial. El día de hoy vamos a hablar de esto, de disfrutar lo ordinario. Yo una vez hablando con una amiga de un libro que estábamos leyendo de Ser Mujer, había una parte muy interesante que decía, y te lo pregunto a ti, ¿la vida te vive a ti o tú vives la vida? Porque a veces nos dejamos llevar en el día a día, sin saber que nosotros tenemos el control de saber guiarnos y de saber ver que hay días buenos, hay días que no son tan buenos, pero esos días buenos, esos momentos especiales, porque cada día tiene su logro. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo superarte, de cómo educar a tus hijos, de cómo poder estar sonriendo siempre, de confiar y reconocer esos momentos que a veces no los podemos entender y que jamás los vamos a entender, situaciones que la vida trae a nuestro destino, pero que si los trabajas y sigues adelante, te darás cuenta cómo la vida siempre te sigue sorprendiendo. El día de hoy está con nosotros una amiga que quiero muchísimo. Siempre que viene, bueno, nos llena de alegría, tiene una manera de dar las pláticas muy bonita, siempre nos tiene muy atentos. Y pues vamos a hablar de este tema, disfrutar lo ordinario. Ella es Coco de Luna y le damos la muy, muy cordial bienvenida para iniciar esta semana. Coco, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿ya te extrañaba? Claudia. Aquí andamos otra vez. Aquí andamos. Muy contenta y muy feliz. Gracias, ¿verdad? A Dios. Gracias por la invitación. Y y como decía ahorita Claudia, a veces, como decías, no sabes si la vida te vive o vives la vida. Sí. Y definitivamente cuando me hablan para invitarme al programa, te voy a tener que ser sincera, estaba platicando con un hijo. Ajá. Y estábamos viendo una analogía sobre los videojuegos y la vida, ¿verdad? Ajá. Y él me platicaba eso. Entonces, él me decía, o sea, fíjate que vi un TikTok en donde una persona explicaba que, supongamos, el juego de Mario Bros, ¿verdad? Que hoy empiezas ese juego y te caes y luego, pero tienes otra vida, entonces vuelves a ir otra vez y pasas por diferentes niveles, pasas por diferentes mundos, por subidas, por bajadas. Entonces veíamos que verdaderamente así es la vida. Nada más que si tú, por ejemplo, hoy, este día, vives tu vida, el día de mañana no va a ser igual. El día de mañana vas a ser una persona con mayor experiencia. El día de mañana tal vez no vas a cometer los mismos errores. Y si ustedes se acuerdan, cuando estaban chiquitos y jugaban los videojuegos, pues a lo mejor las primeras veces se te hacía complicado. Pero después llegaba un momento en que el nivel 1, o sea, eras experta en el nivel 1 y lo pasabas rápido, y después ya estás complicada con otro nivel. Bueno, la vida es lo mismo. Nada más que la diferencia es que nosotros tenemos una sola vida, ¿verdad? En un videojuego puedes iniciar, 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 y nosotros no. Entonces a veces sí hay que hacer un alto y decir, ¿cuánto he sido yo feliz en mi vida? ¿Cuánto he puesto de mi parte? Porque a veces nos empeñamos nosotros mismos en hacernos la vida complicada. Claro. ¿Verdad? Entonces yo, cuando platicamos de esta analogía, mi hijo y yo, empezamos a ver que, le digo, me gusta el tema, vamos a ver de qué manera lo podemos acoplar. Entonces, yo les vengo a compartir el día de hoy 6 reflexiones que hizo San José María Escrivá de Balaguer.
que las deje escritas y hasta la actualidad, obviamente ahorita lo van a ver, sigue siendo lo mismo. Entonces, y esto nos ayuda para cómo podemos hacer un alto y lograr ser feliz en medio de mi dolor, claro, en medio de mi enfermedad, en medio de la situación de tal vez de pobreza, en medio de cualquier situación, todos, dependiendo la actitud, podemos lograr ser felices. Qué bonito eso que dijiste y muy, digo, muy interesante para poner mucha atención en eso, ser feliz en medio de la situación que me está pasando. Porque ahorita se me vino un pensamiento cuando estás en un funeral. Es una situación triste, estás despidiendo una persona, pero por el mismo, por el mismo lado, tienes personas que van, que te abrazan, que te dan consuelo, que no estás llorando sola, que después te quedas sola o lo que tú quieras, pero en medio de los funerales a veces no escuchas risas. Claro. Y porque te estás acordando de lo que la persona que se adelantó hacía en ti, o te estás acordando, o ves un amigo que hace mucho que no veías, o entonces en medio del dolor siempre hay alegrías. Así es. Pero a veces pues no tenemos, porque el dolor te nubla, ¿no? El dolor, sí, claro, te nubla, claro. Y a veces no te permite ver más allá y no te permite ver, como decíamos ahorita, Coco, ¿qué es lo que sí tengo? Prescindí de esto, no tengo esto, pasé estos duelos, ok, pero ¿qué es lo que sí tengo? Y entonces ahí es donde empezamos a vivir la vida, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a empezar a ver estos 6 puntos que nos dejó escritos San José María Escrivá de Balaguer. Y el número 1 es ilusionarse con la vida ordinaria. Por eso le pusimos este título al día de hoy. Y es que hemos perdido la capacidad de ilusionarme con algo tan, sí, sencillo, tan simple. O si tu vida ordinaria es una vida de trabajo, digo, la verdad es que hay veces que dices tú, te pudieras levantar y decir, qué flojera, tengo que hacer el lonche, tengo que llevar a los niños a la escuela, o también tu pareja, tu esposo podría decir, qué flojera, tengo que ir a trabajar como todos los días, desde la mañana hasta en la tarde, llegar. Entonces vamos haciendo de la vida algo monótono. Pero yo decido si es algo monótono, si lo hago algo ordinario, si lo hago extraordinario, porque el escenario va a ser el mismo. O sea, el escenario tuyo va a ser el, sí, levantarte, preparar el lonche para tus hijos, preparar el lonche para tu esposo, o limpiar la casa, o irte a trabajar, o el marido irse a trabajar, pero yo puedo decidir hacer lo contrario. Yo puedo decidir, la cena va a ser la misma, pero yo puedo decidir preparar el desayuno con alegría. Puedo decidir preparar el desayuno cantando, contenta, feliz, decir, lo hago por amor, porque verdaderamente amo esas personas para las que yo estoy trabajando, si es en cuestión de trabajo, lo hago porque verdaderamente formo parte de un equipo que logra hacer algo, que quiero llegar a los demás. Y el escenario va a seguir siendo lo mismo, pero yo decido la manera en la cual voy a vivir. Y yo en base a esto, cuando la verdad, sinceramente, cuando yo estaba preparando este tema, les quiero platicar una experiencia muy personal, que en realidad nunca la he platicado. Y mi papá tuvo cáncer. Entonces, cuando ya le dicen que tiene cáncer y todo el show, que nos vamos, lo acompañamos, algunos de sus hijos y su esposa, mi mamá, al tratamiento. De verdad que yo les quisiera decir que fue una semana, cuando el primer tratamiento duró toda la semana, que atacados de la risa, o sea, él hacía bromas, nosotros también, nos disfrutamos, yo creo que nos reímos como nunca nos reímos. Entonces, pasa esa semana y quién iba a decir, mi papá fallece la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, el escenario pudo haber sido, qué barbaridad, yo estoy enfermo, me siento bien mal, y ustedes están riendo, están haciendo bromas, o no, o sea, él era el que hacía las bromas en medio de su dolor. Digo, la verdad no estaba nada fácil. Me quiero poner ahorita en el lugar de tantas y tantas personas que nos ven del otro lado de la televisión y que tienes una enfermedad. El panorama es el mismo, pero tu actitud ante ese dolor que ahorita estás viviendo marca la diferencia. Claro. Y déjenme decirles que yo les tengo que decir que si yo hubiera sabido tal vez que era la última semana que yo iba a disfrutar a mi papá, pues a lo mejor yo hubiera andado triste. A lo mejor yo hubiera andado, no lo voy a volver a ver. No, al contrario. Entonces, ¿qué me deja a mí esta enseñanza? Y que se lo tengo que agradecer profundamente a mi papá. Es que en medio del dolor,
puedes lograr hacer feliz tú y encima hacer felices a los demás. En medio del dolor de tu enfermedad puedes dejar, ir sembrando todavía. Ni siquiera él sabía que iba a fallecer. Pero yo le tengo que agradecer que me haya sembrado una semilla de actitud, de servicio, de positivismo. No puedo explicar a grandes rasgos la enseñanza que nos dejó, pero hoy lo veo y hoy lo reconozco. Entonces yo te digo a ti, que tú me escuchas o que estás detrás del televisor, decídete a tener una actitud positiva, porque como quiera vas a vivir lo que estás viviendo. Claro. O sea, no puedes decir que se borre todo para poder ser feliz o para poder tener una actitud positiva. Si tú te llenas de pensamientos positivos, esos pensamientos positivos bajan a tu corazón, a tus sentimientos. Por lo tanto, tú vas a tener sentimientos positivos, y esos sentimientos positivos bajan y hacen que tú tengas actividades positivas, que tengas servicio, que seas generoso, que a pesar de tu situación, independientemente de la que sea, tú puedes dar y seguir dando de ti. Entonces, eso es maravilloso, porque en medio de lo que sea, tú te vas a seguir dando. Entonces, vamos a intentar, todos los que estamos aquí, sembrar positivismo en los demás, a pesar de lo que yo esté viviendo. En cambio, ves otra parte de la moneda. Digo, la verdad, pudo haber estado diciendo, pobre de mí, yo estoy enfermo, no hagan ruido, me quiero dormir, sí se pueden salir, estar enojado con la vida. Claro. Y sin embargo, decides otra cosa, ¿verdad? Pero fíjate que lo que es ser un, pues no sé, un buen enfermo, porque no la está pasando bien, está recibiendo un tratamiento y sin embargo está dando amor a todos los que están con él. Y esa es la diferencia, porque llega un desenlace que todo mundo sabemos, tú y yo, todo mundo nos vamos a morir. No estamos preparados, porque la ausencia duele y duele muchísimo. Queremos Así seguir es. Tocando, abrazando a nuestros seres queridos. Pero tú te quedaste con una enseñanza y tú te quedaste con un amor de tu papá y de ver cómo vio la vida en medio del sufrimiento. Pero digo, ¿qué pasó? Ejemplo, ¿verdad? Y qué testimonio. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué tengo? Entonces disfruto lo que tengo, no estoy teniendo salud, pero tengo a mis hijos Así conmigo, es. Porque cuántas personas están enfermas ¿Sí? y están solas, o se sienten solas, o no las van a visitar porque es pura queja. Así Diferentes es. Puntos de vista, ¿verdad? Que estamos hablando de cómo aprender a vivir y hacer disfrutar del ordinario, que así no es ordinario, porque la vida es extraordinaria. Así es, definitivamente. Y pudiera yo verla siempre ordinaria y siempre monótona, pero sin embargo, de mí depende, definitivamente de mí depende la manera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué estoy sembrando yo para los demás? Porque somos seres privilegiados, somos seres que estamos diseñados para el amor, somos seres diseñados para dar tantas cosas y a veces nos privamos. Por eso decíamos ahorita, la vida te vive o tú vives la vida. Vivir una vida verdaderamente eficaz para la cual estás aquí. Digo, todos tenemos misiones importantísimas y a veces dejamos de hacer esas misiones por estar victimizándonos, por estar a lo mejor tristes, no sé, o sea, vuelvo al videojuego, o sea, los mundos cambiaban y hay subidas y hay bajadas y hay tristezas y hay alegrías y eso es parte importante de la vida. Y más bien de eso se trata la vida. Entonces, este es el número uno de lo que nos escribió San José María Escrivá de Balaguer. Pero fíjate, ¿de cuántos años es este escrito que sigue estando vigente? Porque si hacemos caso a estas grandes personas llenas de sabiduría, pues ahí tenemos una guía, ¿verdad? Que siempre nos dicen, es que la vida no te manda con una guía, sobre todo cuando eres papá, no tienes la guía de cómo tratar al niño. Pero sí tenemos guías, sí tenemos personas que nos pueden guiar, es nada más saber cómo canalizarnos y llegar a los escritos, a las personas, a prepararnos, que es lo que vamos a ver también más adelante, Así para es. Seguir de disfrutar lo ordinario, porque de ordinario no tiene nada. El vivir es hermoso y debemos de estar atentos a cómo estamos viviendo. Vamos a una pausa y continuamos, no te vayas. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo.
No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Nuevo León, dándoles todo a niñas, niños y mujeres con cáncer y brindando un nuevo seguro médico gratuito para que a nadie le falte atención médica. Reabriendo más de 100 estancias infantiles y recuperando el DIF para que las niñas y niños tengan un hogar seguro y lleno de alegría. Lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11,000 pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego, ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Continuamos hablando de este tema, disfrutar lo ordinario, disfrutar de la vida, y volvemos a preguntar como preguntamos en el primer segmento, televidentes y radioescuchas, ¿tú vives la vida o la vida te vive a ti? Entonces, seguimos hablando pues de estos puntos para reflexionar. Uh-huh. Y para hacer un alto, ¿no? Si el día de hoy alguna de las palabras que estás escuchando aquí te hace clic, pues por nosotros felices, porque uh-huh. cada vez necesitamos más gente plena. Y luego, el ejemplo que nos decías, que te agradezco muchísimo hablar de algo tan íntimo, pero es que eso es lo que luego llega, ¿no?, a las demás personas, el ver cómo tu papá pues pasa una semana de quimio sin esperarlo, ¿verdad? Uh-huh. Después muere, pero te quedas... Con, o sea, un gran sabor de boca, ¿verdad? Porque imagínate sí. que él hubiera optado por lo contrario, el quejarse, el pobre de mí. Y tenía todo el derecho. Claro, o Ajá. sea, y jamás lo hizo, de verdad. Entonces... Qué gran regalo claro. para nosotros como hijos, pero también nosotros como padres, ¿qué le estamos dejando? ¿Qué ejemplo estamos dejando? Digo, la verdad, ahorita a veces vas a que te atiendan a una oficina de cualquier tipo y la verdad con cara de pocos amigos, ¿qué dices tú? Y hay veces que también uno, sí. si te toman una foto que nadie te esté viendo, a veces traemos cara de pocos amigos que dices tú, ¿cómo, por qué? Uh-huh. Si tendríamos que disfrutar en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, entonces vimos el punto número uno, y el punto número dos es supérate cada día. Como decías ahorita, fue San José Escrivá de Balaguer, falleció en 1975, y fíjate, o sea, son cosas que seguimos viviendo y son actuales. Entonces, supérate cada día, te pide él. Que es algo importante para que tú vivas tu vida, o sea, no toda la vida quedarte en donde mismo. Y para superarte cada día, pues principalmente hay unas palabritas que toda la vida las hemos escuchado, creo que se le adjudican a Santo Tomás, es conócete, acéptate y supérate, ¿verdad? Conócete, acéptate y supérate. Pero fíjate qué bien el caminito, porque uh-huh. a veces no sabemos quiénes somos. Ahorita que estábamos escuchando el ejemplo hermoso que nos compartiste, dicen que la vida te prepara para lo que viene. Y a veces no nos conocemos de qué somos capaces.
Sí. Hasta cuando te ponen en el fuego. En el fuego. ¿No? Que ya estás, te están quemando los pies y tienes que andar brincando. Ajá. Porque no hay de otra. Ajá. Qué importante, conócete, acéptate, porque muchas veces no nos aceptamos. Ahorita y te quedaste en esa etapa, sí, toda tu vida. Pero ahorita también está pasando un punto importante. Sí es bonito arreglarte, sí es bonito que si las arruguitas, ponerte botox, una cirugía, cada quien lo que se pueda poner. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Porque a veces queremos un estándar en donde no queremos la lonjita, no queremos, pero pues si vas cumpliendo 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos, pues es lógico. Que el cuerpo se que el cuerpo caiga lo que tenga que caer. Pero así entonces, es. Conócete, acéptate, uh-huh, para y supérate, que te puedas superar. Sí. Entonces hay veces, para empezar, yo creo que muchas personas nos podríamos quedar en el que nunca nos conocimos. Mucho menos me acepté quién era o cómo, ¿verdad?, era en plano físico, en el plano psicológico, en el plano sentimental. Y mucho menos, obviamente, pues me voy a, por eso no me voy a superar. Entonces, qué importante es hacer un alto, y no es nada fácil, hacer una introspección adentro de nosotros, pero de una manera integral. O sea, no me voy a ver a mí misma solamente mis defectos, solamente lo que no puedo hacer, solamente pues lo que me va mal, ¿verdad? No, verme de una manera integral. Sí, tengo estos defectos que tengo que aceptarlos y que tengo que superarlos y hacer conciencia que los tengo, pero también tengo muchas virtudes, como cualquier ser humano. Estamos llenos de virtudes, o sea, somos virtuosos. Entonces, si yo me veo de una manera integral, el amor a mí mismo va a ser un poquito más fácil. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo soy una mujer, digo, porque si yo quiero un cambio en mi vida, estamos hablando de que quiero vivir mi vida y ser feliz, ¿verdad? Y saber disfrutar lo ordinario. Pero si yo cambio, si yo hago cambios en mi vida, voy a tener, pues, como consecuencias positivas. Claro. Y los cambios no vienen de repente, no son fáciles. Entonces, un cambio, si yo, por ejemplo, soy una mujer que soy muy impuntual, pero yo me voy a proponer a que de hoy en adelante me voy a levantar más temprano porque quiero ser más puntual. A lo mejor no voy a llegar exactamente 15 minutos antes o 10 minutos antes, pero a lo mejor voy a empezar por un paso. O sea, si yo quiero estar de un lado del mundo y al otro lado del mundo, pues empiezo con un paso. La madre Santa Teresa, la madre Teresa de Calcuta decía que la paz empieza con una sonrisa. O sea, empezamos poco a poco. Si yo quiero un cambio en mi vida, si yo soy una persona muy negativa, si yo soy una persona que siempre se está victimizando porque pobre de mí, yo estoy sola, pobre de mí, nadie vive lo que yo vivo, nadie tiene lo que yo tiene, o sea, mis hijos, nadie tiene los hijos que yo tengo, tú porque es muy fácil para ti. No, de verdad, créanme, conozco muchísimos casos de personas que las ves paradas, con unos problemones que dices tú, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para estar de pie? Porque son personas que lograron conocerse y lograron superar. Y aceptaron lo que tenían, o sea, definitivamente. Pero sí, yo quiero una vida diferente, tengo que provocar un cambio. Y si yo quiero provocar un cambio, lo tengo que hacer poco a poco. Entonces, vamos conociéndonos de una manera integral. ¿En qué fallo? Si yo me desespero mucho con mis hijos y grito y los lastimo con mis palabras, oye, lo reconozco y tal vez en la noche yo le voy a decir, mijito, perdóname, o sea, me excedí, pero yo sé que el día de mañana va a ser un día nuevo para nosotros y quiero que me disculpes y quiero que me perdones. Eso es un pequeño cambio, a manera de que me vale, o sea, que se friegue, o sea, se porta súper mal, no soporto, ya no lo soporto, ya no sé qué. Pero fíjate, y no provocas ningún cambio. Lo que estás diciendo, y muchas veces lo vemos mucho en terapia, cuando hay terapia de padres e hijos, uh-huh, y cuando el padre acepta escuchar lo que el hijo, no, pues eso fue problema tuyo, no es así, así es. Y se van. Uh-huh. Hay muchos que no lo aceptan. Y no quiere decir que el padre, ay, le tenga que pedir al hijo, porque fíjate que, pero cuando una madre le pide perdón a su hija, oye, ¿sabes qué? Te dije esto, no estuvo bien, o de veras te dije eso, uh-huh, no me di cuenta en qué momento, discúlpame, uh-huh, cambia el sentimiento de la hija, ¿no? De ese dolor que sintió en su corazón, uh-huh, a decir, yo soy la mamá, lo siento, es lo que tienes. Así es. Así soy yo, o yo no dije eso, o le hubieras hecho caso a la tía, que sí me... Sí, todas no, definitivamente, ¿verdad? Todas esas cosas, pero entonces el aceptar sin resignación de,
pues me pasó a mí, solo me tiene que pasar a mí, pues ni modo, lo acepto, pues sí, a la vecina nunca. Esa es la diferencia, aceptación sin resignación. Así es. Aceptación, pero a lo que sigue. Así es. Entonces, pues de todo corazón les deseo que cada uno de nosotros, los que estamos viendo, nos conozcamos, pero acéptate si eres de tal manera o si hay algo que cambiar para que empieces a superarte y tener una vida feliz. Claro. Porque no se vale estamos aquí de paso. O sea, no vamos a vivir 200 años, no vamos a vivir tal vez ni 100 años. Y hay veces que tienes que hacer un alto en el camino y decir, bueno, verdaderamente mi vida la he vivido de acuerdo a lo que soy, a la madera de la que he sido creada, porque soy una creación llena de virtudes, soy una creación llena de amor para dar, soy una creación verdaderamente amada, si, aunque independientemente que no lo sientas. Entonces, he vivido mi vida a la altura de lo que soy. Vamos a preguntarnos esto. ¿Vuelve a preguntar eso? Que si he vivido a la altura, ajá, de lo que soy. O sea, está porque fuerte. Soy grandiosa, ¿verdad? Tengo una dignidad, la palabra dignidad viene de la palabra grandeza, o sea, soy grande. Sí. Entonces, verdaderamente he vivido y estoy contenta o contento con la vida que llevo. Entonces, se los voy a dejar de tarea, porque tenemos que ir al número 3, okay, ¿verdad? Okay. Entonces, el número 3 que nos deja San José, María Escrivá, me encanta, porque te dice, el mayor negocio de tu vida son tus hijos o es tu familia. Entonces, yo creo que ahorita es el común denominador, que si tú llevas una vida plena y feliz en familia, con tus hijos, o no los tengas, eso te hace ser feliz, eso te hace disfrutar de las cosas ordinarias, eso te hace ver en donde tienes que voltear a ver y ser una persona positiva. Pero si yo me centro en eso, y si tú estás, por ejemplo, ahorita casado, o no estás casado, o estás como pareja, y tienen hijos, verdaderamente yo les doy, para mí la mejor recomendación es, dedícate a hacer lo que te corresponde. Si eres padre de familia, si eres madre de familia, dedícate a hacer eso, a ser padre, a ser madre. Hoy en día el mundo de afuera me distrae y me ha hecho convencer que yo tengo todo el derecho de ser feliz a pesar de que tengo que pasar por encima de mis hijos muchas veces. Y eso no quiere decir que solamente puede lograr la felicidad una persona que vive en familia. O sea, un papá soltero, una mamá soltera que saca a sus hijos adelante, de verdad yo les digo, dedícate a la mayor empresa de tu vida, porque el día de mañana vas a tener innumerables ganancias, vas a tener personas cercanas a ti, pero no nada más es por conveniencia, es simplemente por amor. Porque yo tengo esa capacidad de ser padre. Si tú también eres una pareja que no has podido lograr tener hijos, que no vives en familia, o sea, que solamente se tienen él y tú, ámense. Ámense y no vivan vidas paralelas. Porque es muy fácil caer cuando estamos solos y que Dios no nos dio la oportunidad de tener hijos, es muy fácil caer en vivir vidas paralelas. Y es importantísimo ver siempre el uno por el otro y estar siempre unidos. Como papá soltero o mamá soltera que está sacando tus hijos adelante, yo el mejor consejo que te puedo dar es conságrate a tus hijos día con día. Es una etapa de la vida que te está tocando vivir, pero que también tú elegiste vivir. Claro. El formar una familia y que a lo mejor después te hayas quedado solo o te hayas quedado sola, es algo que al final de cuentas me fue llevando una toma de decisiones que yo lo decidí. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me resta hacer? Pues invertirle. ¿Y en qué puedo invertir? Conságrate a tus hijos 100%. Y si tú haces lo que te toca, la vida te va a redituar al 100 por 1. Y eso es palabra del Señor. O sea, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Entonces, si tú haces lo que te corresponde en ese momento, como mamá sola, como papá solo, o como padres de familia en pareja o casados, si tú te consagras a tus hijos, es un tiempo. Claro. O sea, yo digo, no es posible que hayas decidido tener una familia, que tengas a tus hijos y no te ocupes de educar. O sea, te corresponde educar. Qué importante, te corresponde educar por la gran bendición que tuvieron, como muchas personas, unas las tienen, otras no, pero el que tengan hijos no quiere decir que no tengan una familia, pero tienes tu familia, entonces te corresponde educar.
Y si tú educas, vas a tener muchos beneficios más adelante. Pero vamos a una pausa, no te vayas. Continuamos con este tema, disfrutar lo ordinario. Volvemos. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos 3 sucursales, una cerca de ti, Colonia San Joaquín, Colonia Roma y ahora en nuestra sucursal en Nava, calle Terán, esquina con Jiménez, Colonia Centro. Atendemos a empresas y servicios a domicilio. Somos Laboratorios Piedras Negras, comprometidos con tu salud. Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embote de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. Universidad Autónoma de Durango, ahora en Piedras Negras. Estudia una carrera del área de la salud, medicina general, odontología, fisioterapia, cosmetología, optometría, nutrición, psicología. Informes al 878-133-3569. Inicio de clases, agosto del 2023. Somos grandes, somos lobos. Continuamos hablando de este tema, disfrutar lo ordinario, y llevamos 3 puntos. Sí. ¿Y ahora vamos? Y yo nada más quiero, para cerrar el tercer punto, es nada más que el mejor regalo que como padres de familia o como pareja podemos darle a nuestros hijos que viven con nosotros es demostrarnos el amor en todo momento, o sea, que ellos vean que nosotros nos amamos, independientemente de que sabemos que como cualquier matrimonio, digo, a veces nos queremos matar mutuamente, ¿verdad? Pero al final de cuentas, salen las cosas adelante. El siguiente punto que vamos a ver es el cuarto, y este es sonríe siempre. Qué importante es una sonrisa, qué importante es llegar a un lugar en el que vas a pedir algo, no sé, con una secretaria, con un secretario, con el banco, en cualquier parte del día donde tú vas, es más, desde que tú te levantas, una sonrisa, un buenos días, cómo amaneciste en tu casa, el que recibas una sonrisa, qué maravilloso, o sea, cambia la vida de quien sea, qué triste que llegues a un lugar y, ¿qué quiere? Y tú así, o sea, hola, buenos días, venía, vengo. Oye, Coco, es que a veces hay días que no te sale la sonrisa. O sea, a veces hay días que la tienes que forzar porque no te sale la sonrisa. Pero fíjate que está comprobado por las neurociencias que independientemente de que tú tienes que sonreír todos los días, aunque sea una sonrisa fingida. Y esa sonrisa fingida, o sea, que te veas en el espejo y sonrías, aunque tú puedas pensar, no tengo nada por qué sonreír. Ahorita no me siento como porque tengo que sonreír. Bueno, aunque tengas una sonrisa fingida, le mandas una señal al cerebro de que tiene que producir como más endorfinas y que tienes que estar feliz. O sea, yo sonrío no porque estoy feliz, sonrío para estar feliz, que es completamente diferente. Entonces, yo voy a ser más positiva si yo me propongo a dibujar siempre una sonrisa al otro. Y yo quiero sonreír no por mí, quiero sonreír también por las demás personas. Claro. ¿Cuántas personas? Es que no puedo ir por la vida creyendo que yo soy la persona que vive pues situaciones tan difíciles que los demás no. Entonces yo tengo que ir por la vida agradeciendo y viendo lo que sí tengo.
Y una sonrisa hace la diferencia. Y una sonrisa hace la diferencia. Claro. ¿Cuántas veces, digo, la verdad, hay veces que te subes a un elevador y van todos serios, ¿verdad? Todos viendo para abajo, todos viendo para arriba y todo. Y hay veces que va un niño en el elevador y ese niño, fíjense, te va a sonreír. O tú le puedes sonreír porque a lo mejor es un niño que no le va bien en la vida o que no tiene la fortuna de tener una familia en donde lo amen completamente. O tú eres la responsable tal vez de que el día de mañana, si tú comienzas con una sonrisa ante los demás, pues vas a provocar en los demás algo. Sonríe porque bendices, sonríe porque estás feliz, sonríe en medio de la dificultad. Cuando tú sonríes en medio de la dificultad, yo creo que tiene mil veces más valor que cuando tú sonríes cuando todo va bien. Yo no puedo tener presente de que solamente voy a sonreír porque a mí me va súper bien o porque hoy me dieron una buena noticia y ando bien contenta. Y si mañana no te dan una buena sonrisa, o sea, una buena noticia, ¿por qué no vas a estar contenta? Todo lo que nos ocurre, tenemos que saber que es por algo y para algo. Entonces es muy importante hacer estos saltos en el camino y decir, o voltearme a ver al espejo. No sé si les ha pasado que de repente toman una foto, pero le tomaron la foto a los de enseguida y tú sales atrás con cara de pocos amigos. Sí. O sea, dices, ¿por qué tengo esa cara de pocos amigos? ¿O por qué tengo esa cara que no, que de sope? O sea, dices tú, ¿qué me pasa? Oye, Coco, pero también hay días que son hermosos. Todos los días son hermosos y cada día tiene su logro. Uh-huh. Pero hay días en donde tienes, no sé, alguna recompensa, un esfuerzo que estuviste haciendo, tuviste la visita de una persona muy agradable, alguien te reconoció algo, se graduó tu hijo, no sé, hay días que son muy especiales y que tú traes una alegría que dices, wow, y la sientes. Uh-huh. También aquí la importancia de ser un poco, estar atentos a que nadie te puede quitar tu alegría. Así es. Porque de repente tú traes una alegría extrema uh-huh. y te topas con una persona que no la está pasando bien y que le ves que trae la cara, pues que trae problema. Pues obviamente no vas tú a explotarle tu alegría de que no sabes, estoy feliz, porque estás viendo que la otra persona, pues no la está pasando bien. Así es. Pero entonces, pues, la saludas, ¿cómo estás? Con permiso, pero sí me voy a hablar con la persona que me entiende y que puedo disfrutar de mi alegría. Y entonces es, no le voy a dar mi alegría, mi llave de la felicidad a nadie. Porque luego hay días en que no sientes esa misma euforia, que no te sientes tan plena. No quiere decir que no estés feliz, pero hay días especiales. Claro, claro, y definitivamente. Y los tenemos que pelear. Porque son los que te van a dar vitamina de repente para los momentos para de bajón. Todo, ¿verdad? Para todo. Y definitivamente sí también tendríamos que, cuando hagamos lo que veíamos en el punto pasado, cuando hagamos esa introspección con nosotros, de decir, bueno, soy una persona que verdaderamente da, da sonrisas, da positivismo, da alegría, que las personas quieren estar contigo, o verdaderamente soy persona a la que todo el mundo le rehuye. Porque muchas veces estamos solos porque, no, o sea, eres una persona muy negativa, eres una persona que solamente ve el arroz negro, eres una persona que entonces, si quieres estar acompañada, si quieres que todas las personas, si quieres estar bien contigo misma, desde ahí, empieza por una sonrisa, empieza por sonreír. La vida es bonita, la vida es bella a pesar de donde estés y en la situación que estés. Yo siempre, una vez escuché que un sacerdote nos dijo, o sea, somos personas que somos como esos aviones que andan volando en lo alto porque verdaderamente pertenezco al cielo, verdaderamente pertenezco allá y no tengo nada que andar volando en un plano bajo, absolutamente nada, soy un avión que vuela alto y a veces estamos tan preocupados por las cosas terrenales, pero ahí no vuelo y me preocupa el dinero, me preocupa muchas cosas que, claro, no estoy diciendo que no me debe de preocupar, tengo que trabajar porque tengo que comer, tengo que pues vivir simplemente, no estoy diciendo que no, pero hay veces que si tú te preocupas tanto por una cosa, es porque ahí está tu corazón. Si a ti te preocupa tanto el tener más ropa, si te preocupa tanto por tener chucherías, si te preocupa tanto por comprar cosas que son banales, te van a dar una terrenales, alegría de unos momentos y después, ¿verdad? Pues hay que terminar de pagar.
Así es, así es. Pero, o sea, y digo, bueno, pues yo sé que te gustaría tener la televisión de 75 pulgadas, pero vas a ver lo mismo en la de 32 pulgadas y a lo mejor ahorita tienes que empezar por una de 32 sí. pulgadas y te excedes y te andas preocupado y estás estresado porque debes dinero, pero porque tú querías una televisión grande. Entonces dices, no se vale. No se vale que esas cosas terrenales, que esas cosas de aquí me roben mi paz. Pero me encantó el ejemplo que dijiste. Somos para volar alto, no para, ¿cómo dijiste? No, no, o sea, los aviones no vuelan a esta distancia. Ajá. Los aviones vuelan en el cielo. No para plano bajo, sí, como dijiste. Sí, sí, como para planear aquí abajo, no es hoy, sí, ¿verdad? Sí, me encantó eso que dijiste porque entonces hay que tener esa medida. ¿Estoy volando alto o estoy bajo? Así es. Es la intensidad, es tu energía, es tu amor, es que tanto te estás queriendo. Tuviste un mal día, pero no va a ser el eso, mañana será otro día. Y también... Porque a veces sí volamos en nivel bajo. Ah, no, claro, claro. Sí. Bueno, y se vale, y ajá, se vale que hoy, no sé, tuve una mala noticia, sí, o que hoy me siento muy cansado. Claro que se vale, pero lo que no se vale es quedarme abajo. Claro. Lo que tengo que hacer es volver a elevar mis alas y volver a despegar, porque yo tengo que estar ahí. Volver a arrancar el vuelo. Así es. Y eso, en otro punto que me decías que traes, que ya quiero que me hables de ese punto, es la confianza, Coco, pero ¿cómo confiar, no? Sí. Cuando estás volando plano, cuando estás, ay, cuando ves que todo está oscuro. Así es. Cuando no ves la puerta. Así es, nuestro siguiente punto es eso. Confía en que Dios siempre está contigo y jamás te abandona. Tal vez se oye tan fácil el decir confía, tal vez se oye tan fácil el abandónate, pero sinceramente va a haber cosas en las que tú no lo puedes hacer, en las que no te queda otra cosa más que esperar, en las que no te queda otra opción más orar, en la que no te queda otra opción, y hay veces que nosotros queremos solucionar todo. Y como seres humanos somos seres imperfectos y somos personas que quisiéramos tener todo al alcance y no los culpo porque el mundo de allá de afuera te hace tan héroe, tan superior, al que tienes que ser exitoso, a que todo te tiene que salir bien, hay veces que no, y hay veces que no vas a ser exitoso, pero vas a ser feliz. Fíjate, pero ¿dónde tienes el éxito? Porque exitosos, todos somos exitosos porque todos tenemos la misma esencia. Así es. Todos tenemos los mismos neurotransmisores, todos podemos volvernos a superar, a crecer, a amar, a abrirnos a nuevas posibilidades. Porque como tú decías, Coco, cuando estamos en movimiento, cuando empiezas a tener una nueva acción, no me está gustando lo que estoy viviendo ahorita, no me ha ido bien, bueno, ¿qué tengo que hacer diferente? Uh-huh. Y cuando empiezas a hacer una cosa diferente, cuando te empiezas a arriesgar, a aventar, a animar, a hacer algo diferente, se empiezan a mover las cosas alrededor, uh-huh, y empiezas a ver resultados magnánimos, que el éxito a veces, sí, el dinero lo necesitamos, uh-huh, sí, el trabajo, bueno, el trabajo es una bendición, pero eso que nos hace felices y que es intrínseco y que no lo puedes tomar y que lo tienes dentro de ti, y esa es la auténtica felicidad. Así que es. Te va a dar el soporte para seguir queriendo vivir. Así es, definitivamente. Y eso, créanme, es confianza. Así es, eso es confiar, sí, eso es abandonarte, y definitivamente tienes que, bueno, saberte. A mí me encanta pensar en un Dios que es padre, que cuando más me sostiene es cuando tengo tribulaciones, que cuando más me está sosteniendo es cuando estoy triste, cuando creo que estoy sola es cuando más me acompaña. Y si yo tuviera esa convicción, es como cuando tú tienes un hijo y no quieres que sufra, entonces tú quieres estar ahí cerca, quisieras vivir su vida y que no se equivoque. Lo mismo pasa con Dios, eres su criatura predilecta, eres la persona amada que pensó desde toda la eternidad en ti, pero pensó en ti para que fueras feliz, no para que estuvieras todo estresado, toda estresada, no, pensó para que fueras feliz. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede si yo le dejo tal vez muchas cosas a Dios, pero verdaderamente haciendo, claro, o sea, verdaderamente pidiendo, verdaderamente estar cerca de Él. El que tú estés cerca de Dios es la única manera en la que tú vas a lograr tener esa confianza, porque va a llegar un momento en que ni fe vas a tener, si tú estás, sí, tan lejos, en que ni fe, ni confianza, en que todo lo vas a ver gris, todo lo vas a ver nublado, pero verdaderamente necesitamos esa persona superior a ti en quien creer, en que
en que me sostienes completamente. Tenemos que fortalecernos en la espiritualidad, sea cual sea tu religión, sea cual sea tu creencia, porque eso es lo que vas a tener una vitamina para continuar y no te vas a quedar ahí porque todo pasa. Y si pasa, pues vamos a aprovechar de lo que estamos viviendo para poder seguir viviendo desde la plenitud más adelante. Pero vamos a una pausa y continuamos. Seguimos hablando aquí con Coco de Luna. No te vayas. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Fuerte, Coahuila es. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Frontera Limpia solicita personal, ayudante recolector y ayudante de chofer con disponibilidad de horario y muchas ganas de trabajar. Requisitos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC, número de IMSS e INE. Interesados presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez 201, Colonia Ramón Bravo, o llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-9443. Frontera Limpia solicita personal. Seguimos aquí hablando con Coco de Luna. Este tema tan bonito, disfrutar lo ordinario, porque ¿qué es lo que queremos? Pues llegar hacia ustedes diciendo que la vida es bonita y no es un choro de ¡ay, qué positivista tan tóxica!, ¿no? Como de repente dicen, ¡ay, piensa bien, todo está bonito! No, no todo está bonito. No, para nada. Hay veces que hay conversaciones que no están bonitas y que las tienes que enfrentar. Y entonces, enfrentando una conversación que no es muy agradable porque tenemos una diferencia tú y yo, un ejemplo, bueno, la hablamos, la discutimos y entonces llegamos a un buen término, un acuerdo, y podemos seguir continuando. Así es la vida. Sí, no, y podemos tal vez decirnos nuestras verdades. O sea, imagínate en un plano de pareja en el que tu pareja te diga algo que ve en ti y que tú no lo aceptas. Digo, hay que, como vamos al punto anterior, o sea, uno de los puntos que vimos, si yo lo aceptara, pues podría trabajar en él y me podría superar y ahí se solucionarían muchísimos problemas. Pero hay que estar abiertos también a que las personas nos digan pues nuestros defectos, ¿verdad? Pero volvemos a lo que decías, los tres puntos que nos decía... San José María Escrivá de Balaguer. Ándale. Es el fundador del Opus Dei. Que decía, conócete, acéptate... Y supérate. Entonces son tres puntos muy importantes, porque si yo me conozco y si yo ya sé que me voy a enojar y que no voy a ceder, pues bueno, ya sé que soy así, bueno, vamos a escuchar a la otra persona, porque si quieres una buena relación, pues es de dos. En fin, estábamos hablando de lo importante de confiar. Así es. Y a veces dices, ¿cómo confías cuando traes la vida agarrada de un hilo? ¿Verdad? Porque a lo mejor
las personas que nos estén escuchando y hemos pasado por situaciones, hemos hablado, por ejemplo, del suicidio, hemos hablado de situaciones de personas que muere un hijo, un familiar por suicidio, las noticias recientemente. A ver, qué difícil. ¿Cómo confiar? O sea, así no me estés hablando bonito, sí, la realidad, ¿no? Pues fíjate que... Porque ahí entraría lo que decías, reconocer los misterios. Sí, o sea, ahí vamos a pasar al último punto. Ajá. El último punto que escribe este santo, que hoy es santo, el último punto es reconocer los misterios de fe, en que no siempre voy a comprender. O sea, no, mi mente no siempre va a llegar a comprender todo lo que sucede en esta vida. Y muchas veces te va a tocar vivir situaciones que dices tú, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa? Y por más que te preguntes un por qué, no te puedes contestar. Entonces sería más fácil saber que no puedes responder a todas tus preguntas y que ahí es donde entra la fe, ¿verdad? O sea, yo escuchaba ahora que tú, cuando tuvimos todo lo de la pandemia, la verdad es que tendemos mucho a echarle la culpa a Dios de las cosas que no suceden, ¿verdad? Entonces yo escuchaba a muchas personas de que, bendito Dios que a mí no me dio COVID. Y yo por dentro de mí, bueno, maldito Dios, ¿y si te hubiera dado? O sea, no podemos. Ay, qué fuerte, Coco. Pues es que es la verdad. No, pero si es la verdad, sí. Es que yo no puedo echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede. Obviamente entran muchísimas cosas, entra la libertad de los seres humanos, entran muchas cosas, pero si yo... Me quiero proponer a ser feliz y he vivido situaciones tan difíciles. Tú que me escuchas detrás de la televisión y que estás en medio de una enfermedad grave, de muerte, tú que estás viviendo tal vez un duelo por un familiar que acaba de fallecer, como decías ahorita, ¿cómo te explicas el suicidio de un hijo? ¿Cómo te explicas una situación tan difícil de que es una enfermedad que nada más la tienen dos o tres y pues aquí no hay cura? O sea, ¿cómo te explicas tantos y tantos dolores que el ser humano es capaz de comprender? Es que no puedo tener una explicación para todo. Y de verdad que a mí se me viene mucho a la mente la imagen de la Piedad, en donde la Santísima Virgen es una obra de Miguel Ángel, y es donde la Santísima Virgen tiene sostenido a su hijo muerto. Un hijo que fue asesinado y que fue muerto de una manera que inhumana. Nadie hubiéramos querido, inhumana. De una manera inhumana, que la sostenía, que la mantenía de pie a esa persona, que te mantiene de pie ante ese dolor que estás viviendo ahorita, que te hace levantarte todos los días y levántate, porque necesitas hacerlo, y la única persona que te tiene sostenida ahí es Dios. Quieras verlo o no quieras verlo. Y si no te has levantado, si sigues deprimido, deprimida, por eso que te sucede, por eso que no puedes solucionar, por eso que no está en tus manos, por ese esposo que tal vez se fue y te dejó, por esa esposa que tal vez abandonó tu hogar y te dejó con tus hijos, no busques tantas explicaciones. Confía en el Señor, acércate a Él, y verdaderamente yo te lo puedo asegurar, que vas a sentir una paz y una tranquilidad, y no de la noche a la mañana, poco a poco. Todo es un proceso, todo es tal vez lento, de acuerdo a las ganas que yo le eche, pero tenemos que saber que algo bueno está por venir, y que tal vez no lo voy a ver hoy, y que tal vez no lo voy a ver mañana. Es más, hay personas que se mueren y nunca lo ven, pero después dicen, fíjate, si esta persona hubiera visto esto en vida, imagínate. Lo que no saben esas personas es que tú lo trabajaste, tú hiciste que eso sucediera aunque no lo hayas visto, pero tú tienes que decidir cada día a ser feliz. Tengo que decidir cada día que me levanto a ser la mejor versión de mí mismo. Tengo que decidir cada día a que voy a poner todos mis talentos en hacer felices a los demás, porque también los demás dependen de que me vean que la vida vale la pena. Me encanta lo que acabas de decir. La felicidad es una decisión. La felicidad es de valientes. La felicidad cuesta, entre comillas, ¿no? Porque una vez que la empiezas a practicar y empiezas a trabajar en ti, estás tú feliz, te sientes bien, es más fácil poder hacer felices a los demás. Entonces no se llama egocentrismo, se llama verte. Y volvemos con estos tres puntos para acabar. Conócete, acéptate.
y supérate. Ahí tienes la regla de oro para poder salir de toda la adversidad. O no estás pasando por una adversidad, pues vamos a disfrutar al máximo lo que te está tocando vivir en este momento. Disfrútalo, ámate. Y pues lo mejor que tenemos es el amor. Así que disfruta el día a día. Y esos momentos maravillosos, atesóralos en tu corazón. Que nadie te los quite, que nadie te los robe. Y sigue construyendo tu camino. Abrazando la vida. Gracias, Coco, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias por este programa tan bonito. Gracias a que te tuvimos aquí. Y a todos ustedes, televidentes y radioescuchas, espero que te haya gustado este programa y que tengas un excelente día. Nos vemos mañana en un programa más. Bye, bye.